y traído en exclusiva desde el espacio sideral y cualquier parte del universo. Finalmente, alguien importante envía Descafé. Sol, gracias, estrella, no sé cómo llamarte, pero bueno, sé que realmente es Sol Estrella, ¿verdad? Sol Estrella, sí. Ok, Sol, entonces cuéntame un poquito, primero que todo para los escapistas que nos están viendo, que sepan exactamente quién es Sol Estrella. Bueno, Sol Estrella en este momento se puede considerar un sanador cósmico. Ok, o sea, es un sanador cósmico. Un sanador cósmico. Ok, ¿y qué es un sanador cósmico? Un sanador cósmico es un canal de información que recibe información de hermanos estelares de otras dimensiones. Entonces recibo la información, yo la canalizo y la coloco en el cliente o paciente que tenga un problema de salud, bien sea en el área física, mental, emocional o espiritual. Okay. Entonces esa canalización de energía potente y poderosa que ellos envían, yo la recibo y la coloco al cliente. No tan sencillo como parece, ¿no? Hay una preparación, por supuesto, previa, pero es 100% sanadora. La persona queda sanada de cualquier tipo de enfermedad. Ok. Aparte de ser sanador cósmico, eres también, tengo entendido, que haces Reiki. Sí, soy maestra Reiki. Maestra Reiki. Doy clase de Reiki. De Reiki. Y también hago Reiki. Ok. Aparte también eres tarotista, ¿no? Sí, también. También okay. Aprendí tarot. Okay. Mezclo la información porque, bueno, depende de lo que la persona necesite, pues le sacamos las cartas de tarot, le hacemos una sanación cósmica, le hacemos Reiki, Reiki Karuna, que es más poderoso, tiene más poder que el Reiki Usui. También lo uso si la persona tiene un problema celular, se usa el Reiki Karuna. Okay. Si la persona tiene un problema emocional, espiritual, pues podemos usar la terapia de respuesta espiritual. Okay. Y hacemos un paquete. Y la idea es que la persona esté sanada, no importa lo que tenga, sea sanada. Entonces hay que mirar qué es lo que tiene para poder saber dónde vamos a atacar. Y depende de lo que la persona necesita, pues se hace la terapia. Ok, podemos ver un poquitico de lo que se utiliza en el tarot, más o menos de qué cartas tienes, qué utilizas. Utilizo las cartas de Marsella. Okay. Tengo también unas que se llaman Atlántidas, pero realmente la uso poco porque son bastante complicadas. Y a menos que la persona tenga algo bien complicado, meterla en una carta de esa y ponerla a vivir una carta por una o dos semanas, tú sabes, no todo el mundo está dispuesto. Pero si es un sanador como yo, pues usamos Atlántida y es misterioso y es potente y es poderoso. Pero normalmente uso las de Marsella. Las de Marsella. Ok, sí. Bueno, entonces vamos a ver. Ok, entonces aquí estamos ahorita y estamos viendo entonces las cartas del tarot que tú normalmente utilizas, ¿no? Exactamente. Ok, ¿nos puedes contar algo de ellas? ¿Qué son? ¿Cómo son estas cartas? ¿Qué es lo que utilizas? ¿Y si podemos ver algún tipo de tendido o algo así? Las cartas normalmente vienen de la mitología griega. Son a veces un poquito complicadas de entender. Lo más importante de las cartas es cuando se unen. Por eso es que a veces tú ves posiciones de las cartas. Porque cuando tienes una carta acá, tiene un significado, pero cuando tiene una al lado, tiene otro significado. Cuando okay. tiene otro al lado, tiene otro significado. Aquí hice una tiradita aquí para que la vean. Uh-huh. En este lado tenemos una persona que trabaja nosotros llamamos la magia blanca o la luz, que es un mago. Es una persona que maneja los cuatro elementos, una persona sabia que maneja las energías de luz. Okay. En este lado salió el emperador. El emperador es una persona fuerte, como un padre, como un abuelo, pero con muchísima sabiduría y muchísima riqueza. Entonces esta persona que me aparece aquí debe ser una persona que tiene magia, que tiene sabiduría, pero a la vez está respaldado por fortaleza y riqueza. Después le salen unas cartas alrededor que maneja un poquito lo que es su parte de familia. O sea, que una persona o que está casado, que está próxima a casarse, o que maneja una relación de matrimonio muy linda. Y una persona que tiene dinero y que puede compartirlo, donarlo, dárselo a otra persona. Y de este lado le aparece el hierofante, que es un sabio, es como un sacerdote, que maneja muy bien las energías de luz, bien, bien ubicado en su sabiduría. O sea, esta persona en esta tirada de cartas es una persona fuerte, que maneja la luz, que maneja bien sea ángeles, bien sea un terapeuta, un sanador, porque tiene sabiduría. Okay. Y trabaja con niveles superiores. Y aquí le aparece en este lado la espada, la reina de espada.
sea, quiere decir que es una persona que a la vez pudiera ser un guerrero de la luz. Buenísimo, interesante, ¿no? Sí. Yo trabajo las cartas de tarot con péndulo. Ok. Creo que realmente no todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque a veces tú puedes interpretar las cartas de una manera, pero tú puedes interpretar las cartas de otra manera. Entonces tienes que dar varias tiradas para poder saber a ver si hay una situación. Porque las cartas te hablan. Las cartas te pueden decir, hay esta situación, pero también hay cómo solucionarla. Pero para mí, como yo trabajo con péndulo hace tantos años, para mí es bastante cómodo yo preguntar qué me quieren decir. Yo canalizo lo que me están queriendo decir y puedo preguntar, ok, déjame ver cómo soluciono esto a través del péndulo. Entonces hago una mezcla entre las cartas del tarot con el péndulo. Es más efectivo el resultado. Interesante. Ok, vamos a ver entonces otra de las cosas que haces también. Sí, por acá tenemos la terapia. También trabajo con la terapia de respuesta espiritual, la cual tiene varias fases. Esta es la fase física, entonces son varios gráficos. Tenemos todos aquí un nivel energético, un chakra energético. Y en cada enfermedad, por decirlo así, hay un gráfico diferente. Entonces, si alguien tiene gripe, pues tenés este gráfico, tú pones tu mano acá y cuando le penduleas hay una energía que entra al cuerpo y donde la persona tenga la enfermedad, ahí va a ser sanada. Y se le pide al yo superior que aplique ese gráfico en la persona como una matriz cada vez que la persona lo necesite hasta que la persona se cure. Entonces el yo superior va haciendo el trabajo. Lo importante es hacerlo la primera vez. Vamos, aquí tenemos una persona que nos va a ayudar a poner su manito acá. Entonces se pone el péndulo acá y se pide yo superior, por favor, limpia a esta persona y esta enfermedad. Y esto da tantas vueltas hasta que la persona esté sanada. Entonces la persona a veces siente como le entra una energía en el cuerpo. Como pudiera no sentir nada, pero indistintamente, igualito la sanación se da. El caso ya fue rapidito, eso quiere decir que la sanación ya se hizo. Y se le pregunta al superior cuántas sanaciones necesita. Pero en este caso me están diciendo que 5 sanaciones. Entonces el yo superior todos los días va a aplicar este gráfico hasta que la persona esté completamente sanada de esta enfermedad. Luego tenemos la terapia de respuesta espiritual. Es una terapia bastante densa porque te ve todos los niveles. Es como una foto que te tomen internamente y pueden ver cómo está tu área física, mental, emocional y espiritual. Pueden ver tus niveles de conciencia, pueden ver cómo están tus células, cómo están tus átomos, cómo están manejando los ADN. Esta terapia se utiliza un gráfico madre y uno coloca el péndulo acá y él va dirigiendo, el yo superior de la persona va dirigiendo a dónde se va a activar o a qué hay que limpiar. Entonces vamos a ese gráfico que me están diciendo y aquí vamos viendo. Y vamos leyendo lo que están diciendo los gráficos y vamos de gráfico en gráfico y después sacamos una conclusión de lo que están diciendo. Esto puede ser vidas pasadas. Si la persona necesita la sanación de vidas pasadas, trae un trauma y no ha podido sanarlo. Entonces se va a vidas pasadas, vamos leyendo y se van sanando. Es como que si vamos a la mente subconsciente de la persona, miramos los archivos de trauma, de trancas, de cargas emocionales, se sacan los archivos, se limpian y se colocan en los archivos buenos. La terapia dura lo que dure limpiar todos los archivos que no están en orden, que no están balanceados, y colocarlos todos en orden y en balanceo. Por supuesto, una vez que termina la terapia, la persona se siente feliz, se siente divina, no sabe qué tiene, pero sabe que está feliz. ¿Por qué? Porque no está dañado, no tiene cargas emocionales, se han limpiado los traumas. Por supuesto que eso es como tú realmente deberías ser, un ser sano, un ser único, un ser completamente sano, por dentro y por fuera. Correcto. Entonces, por ejemplo, este gráfico ve los niveles de conciencia de la persona. Normalmente miramos el gráfico antes de la terapia. La persona tiene un nivel de conciencia. Hacemos 2-3 horas de terapia, lo que la persona requiera, y después miramos dónde está su nivel de conciencia. Y la probabilidad de que suba un nivel, 2 niveles, 3 niveles es bastante alta, porque normalmente la persona se encuentra cerrada en su nivel de conciencia. Una vez que tú haces la terapia, la subes de conciencia a través de los conocimientos y a través de las mismas limpiezas. Ok, Sol, y entre las cosas que has hecho hasta ahora, que nos vas a mostrar algo de las cosas que has hecho. Aquí tengo mi primer parto literario. Se llama Mensajero de la Luz. Paso para la Ascensión, Equilibrio y Balance Interior. Ok. Es serie 1 porque vamos a tener 7 libros. Este es el primero de una serie de 7. Y la idea es, paso por paso, cómo llevar a las personas a la ascensión para poder pasar a una persona de tercera dimensión a quinta dimensión. Entonces, esta es la primera parte, porque si no estás en equilibrio ni en balance, pues no puedes caminar en el área espiritual, no puedes ascender. Entonces, aquí tenemos el libro
fue canalizado por el arcángel Rafael, con mucho orgullo de verdad y con mucha humildad y amor lo digo. Y tenemos trabajando los cuatro cuerpos principales, que son físico, mental, emocional y espiritual. Y hay una serie de ejercicios prácticos y teóricos, o sea, está muy bien diseñado, muy, es como una pastillita. Está conciso, pero bien profundo. Y en la parte de atrás tenemos cómo hacer los ejercicios. Está todo un cuaderno de ejercicios para que las personas pues lo puedan hacer y puedan mantener toda la información acá de antes de empezar el libro y de después de empezar el libro. Hemos tenido casos interesantes de las personas ver cómo se han sanado nada más haciendo los ejercicios, sin llegar ni siquiera a la terapia. Okay, lo que es así, hay que trabajarse. Aquí hay ejercicios de perdón, aquí hay ejercicios de cómo bajar el ego, aquí hay ejercicios de cómo sanar tu área espiritual, de cómo conectarte con tu ángel de guardián. En el primer libro, en el segundo libro se llama Todos Somos Uno, es cómo entender y comprender cómo nos compenetramos con los seres superiores, que es una materia que realmente no todo el mundo conoce, algunos saben que existe pero no saben cómo hacer. Entonces en el otro libro está cómo comunicarte con tu alma gemela, cómo comunicarte con tu ángel guardián y toda la parafernalia que hay que hacer para poder tener una conexión con seres de luz. Este es el primer parto literario. Y el segundo hijo se llama Sanadores Cósmicos a través del Reiki Dorado. Ese está por salir, no les traje ningún ejemplar, pero es un libro bastante profundo y está diseñado, fue hecho exclusivamente para sanadores, terapeutas, reikistas, personas que están ya en el área de la sanación, porque si no realmente no es fácil de entender, es un libro que es muy profundo y está explicado realmente cómo se hacen las sanaciones cósmicas. Sanación cósmica es igual a una cirugía espiritual que hacen los seres de luz a través de mí, y cualquier enfermedad que la persona tenga, pues mucho más rápido a lo mejor que la terapia de respuesta espiritual, pero es muy efectivo. Ahora, a veces combinamos las dos. Si la persona tiene un trauma y tiene una enfermedad en el colon, hay que sanar primero el trauma y después hacer la sanación o la cirugía cósmica, y es muchísimo más rápido la recuperación de la persona. Oye, ¿cómo comenzaste en esta carrera entonces, Sol Estrella? ¿Cómo comenzaste en esta carrera y por qué? Bueno, yo comencé en la área espiritual porque desde pequeña pues ponía las manos en una persona y la persona se curaba. Tenía cierta compasión. Yo veía a alguien con dolor de cabeza y me iba a ponerle las manos. No entendía las razones, pero iba directo. Y la persona, ¡ay, me curé! ¡Gracias! Y decía, ¿por qué se curó? Hasta que una persona más letrada en el asunto me dijo, tú tienes un don, tú deberías estudiar en el área espiritual. Y yo, ¿de qué me están hablando? Entonces apareció un libro de metafísica en mis manos y cuando lo empecé a leer era como que si siempre había leído eso. Era algo que me compenetré muchísimo con la información y empecé a estudiar. Metafísica, 20.000 cosas, ya ni me acuerdo los nombres porque hace tanto tiempo de eso. Y eran estudios y estudios y estudios, pero era tan divino porque cada vez que yo estudiaba me sentía tan feliz. Entonces yo estudiaba mi carrera profesional porque nunca me dijeron que para ser espiritual tú ganas dinero, nunca me dijeron que eso era un área profesional. Entonces yo estudié mi área profesional, hice mis posgrados, trabajé en mi área profesional, pero siempre iba a mi área espiritual porque era como un relax. O sea, me sentía divina después que hice una meditación, que hice una conexión con Jesús. Y decía, bueno, pero esto es divino. Y así me fui formando como sanador. Una pregunta. ¿Cómo aprendiste realmente, o sea, la parte de lo que es? O sea, tú me dijiste que canalizabas. Sí. ¿Cómo aprendiste eso? ¿Cómo es eso realmente? Es interesante porque no creo que canalizar es un aprendizaje. Ok. Cuando yo soy una hembra, éramos 5 hermanos, 4 varones y una hembra. Entonces yo tenía un cuarto para mí sola. Y yo siempre hablaba con un niño que se me parecía de mi edad. Yo tendría unos 7 años o quizás menos. Y era un rubio, un niño precioso. Yo siempre hablaba con él, pero para mí era algo muy normal hablar con él. Y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y yo no veía televisión, ni estaba casi con grupos, ni jugaba, porque me encantaba mucho hablar con ese niño. Y jugaba con él. Y mi mamá siempre me decía, ¿por qué hablas sola? Y yo le decía, mami, yo no hablo sola, mira quién está aquí, está mi amigo. Entonces yo nunca supe quién era mi amigo, realmente. Porque mi amigo fue creciendo conmigo hasta un punto donde ya no lo vi físicamente. Pero después cuando empecé a escuchar voces, a sentir que había alguien pero no lo veía físico, él me dijo que se llamaba Rafael. Él se apareció en mi cama una vez, se hundió en mi cama. Y yo digo, ¿quién está aquí? No veo a nadie. Y cuando pude ver, era alguien hermoso, de una luz blanca dorada, espectacular, gigante. Una cosa como una, no sé explicar, es como una masa energética. Algo que tú no puedes tocar, pero que es, no es sólido, pero si tú vas no puedes tocarlo. Y es como que hace una masa allí. Y cuando vi eso y pregunté quién eres, me dijo Rafael. Y qué interesante. Y entonces, ¿por qué estás acá?
Entonces me dijo, tienes una misión de sanador. Por eso que te digo que ahora me considero un sanador. Porque realmente dije, bueno, ya no puedo trabajar más en el área de diseño de modas, ya no puedo ser cosmetóloga, ya no puedo ser licenciada en administración de empresa, entonces, ¿ahora qué soy? Me dijo, no, eres un sanador. Y te hemos estado preparando para eso. Entonces me di cuenta que todos los cursos que llegaban a mis manos, que me gustaban, que me hacían clic, déjame tomar este curso que me gusta, el tema, era que me estaban preparando. No lo sabía. Realmente lo vine sabiendo un poco después. Sí. Ahora, las canalizaciones, por supuesto, para poder canalizar, hay que tomar ciertas comidas un poco más ligeras. Porque la energía de ellos es muy sutil, muy sublime. Cuando tú comes carnes o comes grasa o dices malas palabras, esa energía densa que tienen no hace que esa canalización llegue. Entonces ellos me dijeron que para yo poder canalizar corrido, porque yo canalizo corrido, tú necesitas estar limpio de toxinas, comer muy sano. Yo no tomo medicinas porque las medicinas son tóxicas, tienen químicos. Yo no como azúcar blanca, arroz blanco porque tienen químicos, entonces eso no me deja canalizar, además me produce alergia, ¿no? Pero inmediatamente me di cuenta que es que no puedo canalizar, y para mí es muy valioso canalizar, para mí es muy valioso que me den información todos los días de cómo ayudar a personas, de cómo ayudar al planeta. Entonces cuido mucho mi alimentación, cuido mucho lo que digo, cuido mucho lo que pienso, para que no tenga energías densas en lo más posible. Interesante también. Una cosa que quisiera saber también es cómo fue que precisamente tú definitivamente elegiste ya hacer esto. O sea, ¿cómo elegiste en esta carrera en vez de la otra ya? Realmente no lo elegí. Realmente yo pienso que me eligieron. Porque yo, como todo el mundo hace lo mismo, yo hacía lo mismo. Yo era administradora de empresa y siempre estaba buscando un mejor puesto, como todo el mundo lo hace, y buscando oportunidades. Era businesswoman, traía mercancía, compraba mercancía acá, montaba empresas, tuve muchas empresas, tuve centros de formación de personas, manejaba muchísimos productos. Y un buen día me dijeron, para, tienes que trabajar, ser un sanador. ¿Y cómo se hace un sanador? Me dice, ya te hemos preparado para eso. Claro, mi energía en las manos es muy fuerte, de hecho yo pongo las manos a alguien y la gente siente cuando le pongo la mano. Entonces yo dije, bueno, ¿qué más necesito hacer? Fue cuando llegó para mí la terapia de respuesta espiritual y aprendí a hacerla y cómo trabajar con las personas, después aprendí Reiki, entonces vi que puedes trabajar la terapia con el péndulo, puedes usar las manos y después fue al final que fue que aprendí lo de las sanaciones cósmicas. Pero las sanaciones cósmicas realmente no ha llegado al planeta completamente. Está empezando a llegar, porque esos son energías o técnicas que no son realmente del planeta Tierra, son de otros planetas. Entonces ahorita estamos formando sanadores cósmicos para que la gente que tenga don de sanador pueda ser un sanador cósmico. Entonces fíjate, ha sido de punto a punto y realmente he sido formada a veces, al principio sin darme cuenta, hasta que realmente me dijeron, no, ya no hagas más lo que estás haciendo, date cuenta que necesitas ser un sanador. Y fue cuando me eligieron para que hiciera este trabajo que es muy hermoso y lo hago con mucho amor. ¿Qué tal? Ok, ¿y cuáles fueron las influencias? O sea, ¿quiénes son tus influencias principales o personalmente quiénes son tus maestros? Pues? Yo diría que mi jefe es el Arcángel Rafael. Yo le hablo así, le digo jefe. El Maestro Jesús, yo trabajo con ellos dos. El Lord Sanakumara, que es un poquito menos conocido. Es el Padre Celestial, es el logo planetario del planeta. Él es el Padre de Jesús real. Entonces él también es mi jefe, yo trabajo con ellos tres. ¿Cómo se llama? Sanakumara. Sanakumara. Sí, esos son mis jefes. ¿Dónde está él? Sanakumara. Ajá. No creo que es una información que puedo dar acá. No está en el planeta, eso sí puedo decirte. Ok, bueno, vamos a ver un poquito más de lo que has hecho hasta ahora también en tu carrera y todo. Bueno, hemos visto tantas cosas ya que, bueno, estamos soltando muchísima información en este programa, sí, del video, ¿no? Cosas que no debo decir. Sí, ¿no? Ahora, la pregunta entonces del stream, pues, o sea, ¿cuáles son los planes futuros y hacia dónde vas? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo para el futuro? ¿Cuáles son los planes que tienes ya preparados? Sí, bueno, la orden suprema que tengo es que debo formar sanadores cósmicos. Pero para formar un sanador cósmico, la persona tiene que ser un maestro Reiki. Entonces estoy empezando desde el principio, del comienzo. Estoy dando cursos de Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, maestría Reiki. Y después las sanaciones cósmicas, okay, que incluye el Reiki dorado. Okay. Porque para ser un sanador cósmico debería manejar no solamente Reiki, sino Reiki dorado.
para poder ser un senador costeño. Para poder, entonces... Entonces tengo planes hasta ahorita, estoy dictando cursos en Miami, uh-huh. Estoy dictando cursos en Broward y estoy dictando cursos en Venezuela. Tengo ocupado hasta el 15 de enero. Okay. Y tengo algunas ofertas por allí de viajar a Panamá, tengo algunas ofertas de viajar a Costa Rica, Argentina. No se han cerrado todavía, no hemos concluido, entonces pues, no puedo dar ninguna fecha, no puedo hablar mucho más. Pero si ustedes entran a mi página web, ahí está toda la información, está el calendario de eventos, dónde están los cursos, cuáles son los horarios, cuáles son los costos. Y ahí pueden nutrirse y bueno, bienvenidos todo el que quiera tomar los cursos Reiki con nosotros y bienvenido todo aquel que quiera ser un sanador cósmico. Ok, entonces vamos a darle a los escapistas los tips precisamente de dónde te pueden, entonces, dónde se pueden comunicar contigo. O sea, vamos a colocar aquí, justamente entonces aquí, que están viendo aquí abajito, un poquito más para acá. Ajá, ese que está ahí, ese es el email que vamos a hablar ahorita. ¿Cuál es el email? Solestrella111 uh-huh. arroba yahoo.com. Perfecto. Entonces, y te pueden entonces simplemente escribir o cualquier cosa para que entonces se pongan de acuerdo contigo. Aquí lo volvemos a colocar. Ese que va para acá. El que está entrando por aquí, por este lado. Ese es el email. Ok. Entonces, ya bueno. Saben, pueden comunicarse entonces con ella directamente a través de su email y sí. Y ubicarte y preguntarte o invitarte para cualquier charla, para cualquier cosa, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Del universo. Sí, señor. Del espacio. Y más allá. Y más allá. No hay límites. también pueden visitar mi página web. Uh-huh. Ahí está toda la información que requieran saber sobre mí, sobre los cursos, sobre las personas que he canalizado. Y ahí están todas las canalizaciones también, si quieren saber un poquito más. Es www.solestrella.com. Entonces, esa es la página web y entonces, ya lo saben amigos, entonces, hasta acá llegamos entonces el día de hoy con esta entrevista de alguien importante y esto es Vía de Escape y nos vemos entonces en la... Vía de Escape.